Bueno, la idea es que una política que nace como parte de un convenio entre la Comuna Canaria y el MIDES sea hoy un hecho que genera el gobierno departamental de Canelones, que considera que la herramienta del Comité de Calidad con Equidad fue una herramienta sumamente valiosa para garantizar políticas de igualdad de género dentro de la institución, que tienen que ver con el lenguaje que se usa, que tiene que ver con las políticas de recursos humanos, con las políticas de paridad en cada uno de los ámbitos de trabajo, sea un municipio, sea un corralón, sea la recolección de residuos, donde hombres y mujeres tienen los mismos derechos y pueden desarrollar las mismas actividades. También tener en cuenta, por supuesto, las diferencias y en ese sentido preocuparse de temas básicos que antes no estaban contemplados, antes de la creación del comité, como es que en un cementerio, si ahora trabajan hombres y mujeres, existe un vestuario para hombres y mujeres, o en un corralón de obras, o en un en lugar donde trabajan trabajadores de gestión ambiental. O sea, visualizar las diferencias, visualizar también, garantizar a las embarazadas todo el respaldo, la protección necesaria dentro de la institución, en una institución que trabaja por la igualdad de género, pero que también trabaja por los derechos de la primera infancia. Entonces consideramos que todas estas cosas que nosotros hemos estado trabajando a través de planes y de programas hacia todo el departamento y hacia toda la ciudadanía, bueno, tenemos que empezar por casa. Por lo tanto, el comité ha estado trabajando en estas líneas y se ha creado una comisión que recibe con la máxima reserva, con la garantía para las funcionarias y funcionarios de que si hay una cuestión de inequidad de género, esto va a ser tratado, resuelto, el comité finalmente lauda. Cuando hay casos de situación que nos ha pasado, de que una persona, ¿verdad?, siente que de alguna manera no puede trabajar más con alguien por un tema de acoso, inmediatamente se procede a los traslados necesarios, pero también a las decisiones correspondientes de toma de medidas, ¿verdad?, de investigaciones o sumarios. O sea, que haya, exista una garantía, existe una garantía que va más allá de la parte jurídica dentro de la institución, que ve con una mirada particular y con una mirada especial la discriminación y el acoso cuando no es por un tema laboral, sino que es por un tema de género. Este tema tiene que transversalizar a toda la intendencia, pero además en cada una de las direcciones, sobre todo en su presupuesto quinquenal, la comuna tiene que incorporar esa mirada. En todas las direcciones tiene que haber un presupuesto con perspectiva de género, que no es ni más ni menos que tener en cuenta las mujeres que trabajan dentro de cada una de las direcciones y las necesidades especiales que ellas necesitan para que se garantice los derechos de nuestras funcionarias.